¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas carnes, muy buenas nachas. ¿Quién es el que anda ahí? Anda ahí, anda aquí. Ahí, a este güey que está aquí. Oh, cielos, este que está aquí. ¿no? Miren lo que les estoy dando. Uh, Winnie. <laughs> no, no sé qué. qué tal, amigos. Muy buenas, buenas carnes, muy buenas nachas. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien guapo siempre y sobre todo prófugos del COVID-69. Así que un saludo para todos ustedes. Espero que se estén viendo bien y de buenas. Estamos aquí. este Pues se nos ha, estaba yendo el internet. Para acá les digo que no, sí, sí. Y sí, de hecho se nos fue, ¿no? Entonces, este uno se fue, el otro queda aquí. O sea que no me puedo confiar en ninguno de los dos. Pues este, así de fácil y de sencillo. Porque aquí está entre que sí y entre que no, etcétera, etcétera. Déjeme ver. Ah, pues con razón aquí. Estamos valiendo Winnie con este, con esta esta cosa. Pues es que no, 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 no se puede uno confiar en ninguno de los dos, pues, hombre. Déjeme ver aquí este cuál es el que tiene. Aquí no, no puede entrar esta mugre, pues, hombre. Déjeme ver aquí. A ver, aquí está, vamos a poner el que el que corresponde. Porque el otro se, se fue y de repente empezamos a, a valer Winnie. Entonces, pues no, no podemos empezar así, pues. Y luego se empiezan, empiezan los, los, los teléfonos como locos a dar vueltas y vueltas y vueltas y no. Y pues no, entran lamentablemente. Así están las cosas. Así que vámonos a otro asunto. Lamentablemente en este país seguimos siendo hijos de la mala vida. Porque tenemos todo para hacer las cosas bien y resulta que no hacemos nada, nada bien. Lamentablemente. Y nos seguimos creyendo de una bola de monigotes y de idiotas que están ahí haciendo la guerra a nosotros mismos y la situación aquí la pregunta el día de hoy bueno ahorita se los vamos a poner para que usted este le dé una repensada, ¿no? a esta situación que estamos viviendo caótica que estamos viviendo en este momento. Tenemos empresas que no sirven para nada, este y nos cobran y estamos manteniendo otras que tampoco nos sirven para nada y que las estamos manteniendo. ¿Cuántos de nosotros vamos muy monos a comprar el Oxxo y los estamos manteniendo? Le estamos este, haciendo la guerra a las tienditas de la esquina y todavía le estamos pagando la luz y dice, es que está más barato en el Oxxo. ¿Quién les dijo que está más barato en el Oxxo? Ojo con esa parte, ¿no? Bueno, luego vamos a hablar de este tipo de figuras que lamentablemente así están pero por todos lados pues estas mugres parece ser que no vamos a ir a hacer grandes este eh, eh, cosas damas y caballeros hoy este día no quiere entrar el internet y quiere decir que este vamos a estar valiendo Winnie aquí precisamente porque porque este no quiere entrar este ya tengo rato batallando con, con los teléfonos y las computadoras aquí para que entre el maldito desgraciado internet y nos cobran en las compañías y no sirven para maldita sea la cosa qué pena, ¿no? este qué, qué pena que esté así esta situación y este teléfono ahí está, se acabó maldito teléfono, es que ya estuvo suave está lo, este, buscándole todos los días a ver a qué horas funciona y no ahí está, no, pues es que este teléfono no tiene ningún caso, es que todo el tiempo con la batería baja no lo puedo cargar, ya, ya ya es el colmo, no, esto es ya, eh, digo, eh, pues, ni modo no tiene uno para más, para co comprar este, chafitas y pues no, no sirve para nada, ¿no? Ya, ya estuvo eso ya, ya, ahí muere, ya, con ese teléfono y ahora sí, vámonos a otro asunto, damas y caballeros, porque la verdad es que lo cargué 24 horas cargándole y no agarra, pues quiere decir que ya no sirve, ¿no? Y ni siquiera se calienta que dijeran, la batería no está funcionando no sé qué es lo que tenga, pero ya me enfadó de tanto estarle, como dijeran en mi casa, teniéndole la jeta, ¿no? <laughs> no, vamos a otro asunto, damas ¿no? Y en este caso, bueno, acá está el otro que no se raja. Este sí, mi teléfono de batalla. Déjenme decirles un saludo al Álvaro Aspeitia que se está reportando aquí, no, es un mensaje que me mandó hace 50.000 mil veces, no, no se crean, aquí tengo este, alfombra, no hay ningún problema, no pasa nada, ¿no? no bueno, vámonos, vámonos a otro asunto, damas y caballeros, y en este caso, vamos a ver qué hay de nuevo, ¿eh? Bueno, pero antes de otra cosa ocurra, sigue el Instituto Nacional Electoral haciendo sus trastupijes, viéndonos la cara de idiotas y nosotros seguimos manteniendo a esa bola de flojonazos perezosos y, y ratas porque la verdad sea de hecho, sea sea dicha son unas verdaderas e infames ratas damas y caballeros pero bueno nadie tiene la culpa más que nosotros mismos por qué porque simple y sencillamente no hemos hecho nada este nos quejamos un montón este eh, no hacemos nada por ejemplo cuántas manifestaciones nos hemos desde que entró Andrés Manuel López Obrador cuántas manifestaciones hemos hecho a favor de lo que está haciendo cuándo nos manifestamos en contra de las tonterías que está haciendo Bonilla y ahorita estamos ahorita en franca defensa de Morena a como de lugar, pero no, 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 lo que haga Morena está bien hecho, y ahorita se advierte algo que habíamos dicho ya hace algún tiempo, la secta NXIVM, la Nexvion como se dice o lo que sea, ya está empezando a pesarle a Morena, pero ni modo, tienen un idiota que se llama Mario Delgado al frente de Morena, y ojo, iban por la competencia, Dos personas. Número uno, un cuate que se le ha rifado prácticamente junto con López Obrador en los últimos años, que se llama Porfirio Muñoz Ledo, y que dirigió al PRI en pleno tiempo en el poder. Es decir, eh, Porfirio Muñoz Ledo sabe lo que es manejar un partido en el poder y la importancia que tiene el partido del presidente para desarrollar su trabajo. Ojo con esa parte. Dos. Manejó un partido, estuvo muchos años en la oposición y fue dirigente de un partido en oposición fuerte en su momento que era el Perderé. Entonces, ¿qué haces si estás reciclando gente con conocimiento, pero sobre todo que se la ha juzgado en la lucha? era como para que hubieran elegido a Muñoz Ledo. ¿Qué hicieron los morenatos? Eh, moreni, que obviamente que ya sabemos que están infiltrados pues, pero siguen con las mismas tonterías, de no pensar de que porque dicen, porque lo dijo Morena ya es santo de la devoción de todo el mundo. No, estamos fritos, eso no se vale, eso es una tontería del tamaño del mundo, eso es quererse tragar el, el, el que le den atole con el dedo, ¿no? Y a veces le dan puro dedo y se lo atole. Qué pena, qué vergüenza, ¿no? Qué, 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 qué triste, qué lamentable. Pero eligieron, y luego le hicieron una campaña sucia por Fidel Muñoledo, qué viejo tentón, qué viejo libidinoso, qué cuánta cosa se le hicieron. La misma guerra que hacen los gamborismos del poder en contra de este el actual gobierno que encabejan del proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador, la misma guerra hicieron al interior de los disques ¿Y quiénes lo hicieron? por los que vienen de fuera. Los que vienen de fuera fueron los que mismos que hicieron y metieron a este traidor que se llama Jaime Delgado, o digo Mario Delgado. Fueron y lo metieron allí, el cara de sapo, este desgraciado. ¿Y qué es lo que está haciendo? Uno, es un traidor, lo trajeron del PRD, es un traidor, hacía puras tonterías, estuvo con Peña Nieto, todo, todo es una porquería, siempre lo dijimos aquí. Y este idiota que llega allí. No sabe lo que es manejar ni un partido en la oposición ni tampoco en el en el poder, y menos en el poder. Pero también se lo dejó este grande el trabajo porque, porque este Jacob Polensky, que no sé por qué se eternizó siendo dirigente de un partido en el cual le quedó grandísimo. La tipa no tenía la menor idea, no tiene fui, oficio político. ¿Cómo dejan que una persona sin oficio político maneje un partido político? No sean idiotas. Pero todas las estupideces que hace Morena, y ahí se están llevando a la gente con experiencia, experiencia en robar, en traicionar y todo lo demás, y lo estamos viviendo ahorita. Pues resulta que el Angelito de repente selecciona a una candidata ligada con la infame secta que se llama Nexium para el gobierno de Nuevo León. Y todo el mundo nos explicó, pero ¿por qué mete esta vieja que está metida allí en un antro de prostitución y de eh, trata de esclavas y de, de blancas o como se diga, tráfico de carnes? No, pues al rato sale que el señor también tomó sus cursitos y si tomó cursitos, entonces podemos entender cómo está metiendo a basuras como Marina del Pilar y a otras gentes que vienen del pan, del prio, de donde sea que sin carrera y que de repente están ahí, pues vienen obviamente de la secta, no queda de otra, ¿y qué sigue haciendo? Pues ahora resulta que viene la guerra y entonces empiezan precisamente a sacarle los trapitos a Clara Luz y al rato va a ser a Marina del Pilar y todas las viejas estas que de la noche a la mañana este tipo empezó a, este, a meter y entonces está haciendo realidad el proyecto aquel de, de Ranier de hacer el, el de México el primer país nexium que estaba destinado a Emiliano Zapata pero como ese no se ha sabido meter en la política pues este, ahí tienen a Marito de Empinar ¿no? Delgado, ahí lo tenemos sino al tiempo damas y caballeros y esto apenas empieza ¿eh? y fíjense que dentro del PRI el país están muchos muy metidos ahí no más que nadie, todavía no los han destapado porque todavía no se ha dado a conocer todos los que pertenecen a la maldita secta pero Mario Delgado, digo, este ya está metido allí, ya tomó su cursito. Y de repente empieza a sacar un montón de gente como Marina El Pilar, que en su vida habían estado dentro de la lucha política, que ya sale merecedora, de la noche a la mañana es diputada federal, de la noche a la mañana es presidente municipal, de la noche a la mañana es candidata a la gobernadora y por lo tanto con todas las posibilidades de ser gobernador. ¿Y de dónde saltó? O saltó de la cama de Mario Delgado, digo, ¿sí? O salió de, de, de las huestes de Next mío, Porque no hay otra razón por la cual esta tipa haya salido con tanto poder y ahora está queriendo organizar el Estado. Y ahí tenemos el caso de, 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 de Nuevo León. Se sabía desde hace 3, 4 años que la tipa estaba metida hasta adentro. Y de que el marido es un sinvergüenza de primera. Que son priistas y que todo lo que ustedes quieran. Y también todo lo demás. Pero no están haciendo nada los morenos, ¿no? Que van a esperar a última hora para que se resquebraje el, par el partido y entonces le dé la entrada a la derecha. Acuérdense, el enemigo es muy poderoso y tiene muchos billetes. Y hay muchísimos traidores dentro de Morena. Pero montones. Ya me estaban diciendo que este, eh, Modesto Ortega ya andaba en el pez. Es decir, puros acomodaticios. Se ha cambiado de un partido a otro y a otro y a otro. Y vamos a seguir pensando que son los buenos. Y no le vamos a dar oportunidad a la gente nueva. Pues qué amolados estamos, damas y caballeros. O sea, así no vamos a llegar a ningún lado. Somos un pueblo de perdedores y como pueblo de perdedores vamos a seguir perdiendo. ¿Cómo vamos a ayudar a un presidente triunfador como es Andrés Manuel López Obrador? Tenemos un estadista por primera vez en, en la historia de México al en el, en el frente del país. Y lo estamos traicionando porque tú y yo y todos, por, si no tomamos las cosas en serio, estamos traicionando el proyecto. Y no se trata de votar por Morena. En Baja California no hay morenos, díganme cuáles morenos, ahorita los vamos a ver quiénes son los candidatos para que se den una ligera idea, ¿no? Bueno, antes de que me esponje, y, y estamos a punto de que se nos caiga el internet, ¿no? Pues gracias a las, al, al, al instituto de este descentralizado que se llama de telecomunicaciones, más conocido como el IFETEL, ¿no? Híjola, ¿no? Debería de ser otra cosa, pero bueno, este, vámonos a ver que mientras no se nos caiga la señal, vámonos a ver qué hay de nuevo, en este caso, y como siempre, como todas las noches, les preguntamos, ¿qué hay de nuevo, eh? Esta noche, damas y caballeros, les hablaremos acerca de la histórica ensalada de traidores. Desde un dirigente del partido presidencial que no sabe diferenciar entre ser opositor a ser gobernante, eh, es decir, a manejar el poder. Y también les diremos, entre otras cosas, que hoy es, martes, hoy es eh, miércoles 24 de marzo del 2021. Y la caricatura del día de hoy de parte de sus servidores. Y eh, este. Inquietud de temporada, matar a un traidor a la patria es asesinato o legítima defensa, usted juzgue y de esto y más hablaremos esta tarde-noche. Esta noche les diremos que protestarán profesores por falta de pago, se unen a huelga de hambre en Mexicali y por más que se les ha dicho aquí en Calafia TV, finalmente no hacen caso los profes y andan con sus huelguitas de hambre. Que me disculpen, que me perdonen, pero vuelven a caer exactamente donde mismo ante la falta precisamente de una dirigencia real y de una conciencia de parte de los docentes, oh cielos, y esos son los que educan a nuestros hijos damas y caballeros por eso estamos como estamos ellos son los candidatos de Morena las diputaciones por Baja California de eso vamos a hablar esta noche para que usted vea la ralea que viene a, a decirnos que vienen a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador esas son las basuras que nos quieren representar como las basuras que no nos van a representar y que cobraron tres años gratis sin hacer absolutamente nada damas y caballeros anuncia Morena sus Candidaturas también para las alcaldías en Baja California, Montserrat Caballero y Norma Bustamante van por las presidencias municipales de Tijuana y Mexicali. Oh, cielo, Leóncio y a qué hora, quién nos podrá salvar de tamaña extremausión, oh cielos, ¿no? El Canal 66 al poder en Mexicali, oh cielos, vámonos. Mexicanos contra la corrupción transfiere 3 millones de a, a cuenta a tres cuentas en Suiza, damas y caballeros, para que vean que sí están en contra de la corrupción, eso, es Claudio, eso hace Claudio X González, a lo mejor está preparando su retiro precisamente del país, a lo mejor va a irse al exilio. También les diremos que una cosa que se llama relator de la UNAM, digo de la ONU, pide al gobierno mexicano respetar independencia de los jueces, el Ejecutivo no debe fe, a, a, efectuar intromisiones indebidas o injustificadas en los procesos judiciales ni debe de confrontar las decisiones judiciales de, de los tribunales afirmó Diego García Sayán, relator especial de las Naciones Unidas para la independencia magistrados y abogados un judío desgraciado que representa a Perú precisamente que nunca ha hecho nada. En donde ha estado más que simple y sencillamente cobrar y hacer traicionar a los países latinoamericanos a través del de la, este, la, tribunal más importante de América Latina, damas y caballeros, oh cielos, de eso y más hablaremos en un momento. Se analiza una mayor participación de explotación del litio, dice el presidente de la República ante esta situación de las mineras que han provocado serios cosor en la conciencia de los mexicanos. Y hablando de eso, les diremos, entre otras cosas, que Mineras en México hacen lo que les da la gana gracias a la basura de Carlos Salinas de Gortari, damas y caballeros, y seguimos soportando esta basura, pero como pueblo no hemos sabido a, 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 de levantarnos y exigir que las cosas se hagan bien. Exhiben reunión de Claraluz, Flores, con Kei Ranier, líder de Nexium. Adrián de la Garza contó este que recibió de una mujer valiente este material, aunque no reveló su nombre por seguridad, y damas y caballeros, no, no tarda en empezar a salir precisamente todos los candidatos que van por Morena y que son apoyados por, ahora sí, el nuevo Ranier de, de México que se llama Mario Delgado, sino al tiempo. Y, y también viene Heladitas, ¿no? Exclusivo, Pablo Amilcar ya negocia con Astudillo, es decir, el gobernador Priista. Para dividir el voto de Félix en Guerrero, de Félix Salgado Macedonio, y cuentan con todo el apoyo de la basura que se llama Instituto Nacional Electoral y su consejero presidente y su, y su gato, ¿no? Que es Murayama y el otro, Lencho Córdoba, ¿no? Crece la división de Morena, los empresarios piden por una, eh, por una alianza, Salgado con menos ventaja, dice, oh cielo, si empiezan a manipular. Las encuestas, damas y caballeros, y también les diremos para finalizar este recorrido informativo, entre otras cosas. Oh, cielo leoncio, qué emoción. Este que les diremos que este, eh, medidas contundentes para proteger a los niños de la violencia en internet pide exactamente la ONU, damas y caballeros. Que, ¿Cuál es el propósito de esta situación? Pues una. Muy simple, proteger a la niñez de la violencia en Internet, pide la Organización de las Naciones Unidas. El grupo de 18 expertos resaltó que los niños deben de ser protegidos de cualquier forma de violencia que se presenta en el entorno digital como la trata de personas, la violencia de género, agresiones o ataques en línea y los conflictos informativos, dice, entre otras cosas. Bienvenidos, esta es nuestra edición de caricatura del eh, 24 de marzo del 2021, damas y caballeros, y estamos aquí al pie al orden como siempre, oh cielos, mientras podamos y mientras estemos vivitos y coleando, oh cielos. Y bien, damas y caballeros, se nos fue la. Se nos acabó el tema musical y vamonos, vamos a empezar otra vez, ¿verdad? Pero por supuesto que desde luego que no. Oh cielos, Leoncio, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que bien, guapo, siempre y sobre todo prófugos del COVID-69 y al mal tiempo, buena cara, ¿no? Y manifestaciones por todos lados, oh cielos. Bueno, vámonos, vámonos a la información, damas y caballeros, porque el tiempo apremia y empezamos algo tarde cuando no es Chana, Chihuahua, pero empezamos después. De las 9 de la noche, damas y caballeros, son las 10, ¿no? ¿Cuál de las después de las 10? Son las 10 con 13 minutos, damas y caballeros, una hora de programa y nos vamos, vámonos, porque ya nos vieron. Y bueno, vamos a ver qué sucede acá con tanta sucedencia de la sucesionalidad. Y bueno, estamos bien contentos, porque fíjense, una de las cosas importantes, muchas de estas cosas que hoy le tenemos pavor y que muchos están festejando porque le está yendo mal al presidente, y si le está yendo mal al presidente, le está yendo mal al país, no nos hagamos tontos, ¿no? Esa gente que le apuesta a que le vaya mal al presidente porque les cae gordo, porque no entienden, porque lo que sea, y porque se la llevan diciendo, son maledicentes, se la llevan diciendo tonterías, ¿no? Cosas que no dijeron, pero, pero son la gente que votó por Vicente Fox, o sea, por una basura de esa, son gente que votó por Cedillo. Son gente que ay yo voté por Cedillo en la madre. <laughs> sí, este sí, sí, sí. No, espéreme. Sí, sí voté por Cedillo. Definitivamente, yo jamás este en el, fue en el 94. Sí, yo no voté por este por Cuauhtémoc Cárdenas. No, me la hizo una vez, pero dos ya no. No, no, no. Y menos en el 2000, damas y caballeros. ¡Oh, cielos, no! En el 2000 impusieron a a Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas estuvo de acuerdo. Y la bastida estuvo de acuerdo. Y nos lo puso Estados Unidos. Ya se les olvidó. No, pues esa es otra historia de ¿no? Ya se las he platicado aquí. Pero bueno, este, vámonos, vámonos, vámonos y vámonos a, este, a la información. Y antes de que otra cosa ocurra, déjenme decirles que este, vámonos precisamente con la primera. A ver, ¿tenemos bonillada hoy? Sí, sí, tenemos bonillada. Porque resulta de que para no variar... Nuestros queridos, mis colegas, ¿no? De profesión, lamentablemente, esos que a la hora que su servidor necesitó apoyo me mandaron por un tubo, eso, los maestros, ¿no? De los que, pues en la actualidad, el profe Piceno se ha desgañitado diciéndoles: Miren, es que es por acá. Ahí van, se ensartan. Y yo les por acá y se ensartan otra vez. Y les dejaron de pagar a los, dejaron de jubilar, gente. Y dejaron de pensionar a las, a las personas, etcétera. Bueno, claro, a mucha gente abusona, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto y es un problema de, del Estado. Le están comiendo el mandado en cali y ahí están, aplaudiendo como focas. A burócratas y docentes. Y luego los dividen, separan a burócratas y docentes y todo el mundo aplaudiendo como focas, ¿no? Y ahora la idiota que sacó eso se llama Victoria Bentley y va como candidata a gobernador y va a haber idiotas que voten por esa tipa. Fíjense nada más, qué vergüenza. Y así nos la pasamos haciendo tontería y media. Y vinieron las, las oh, UMAS y ahí están aplaudiendo como focas. ¿Qué pasa con la sección 2? Están perdiendo dinero por no asesorarse, por no ir a, por no pertenecer a un sindicato realmente defensor de sus derechos. No, ahí están. Que en el CENTE a ver hasta cuándo <laughs> y mientras los idiotas del CENTE están ahí esperando que dirigiendo María la Santo Hoyo les dijo, ¿sabe qué? no se amparen, no, no, no no, tienen nosotros, el sindicato va a luchar por todos ustedes y ella, paca, las escondidas, se ampara y se jubila cabrón. y toda la bola de idiotas siguen aplaudiendo <laughs> el, el sindicato más poderoso de América Latina el más poderoso, el más grande, je, 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 el todopoderoso siente. No me pagaron. Ay, vamos a protestar y van y protestan de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde porque ya les dio hambre. Eso es el magisterio. El que está educando a nuestras futuras generaciones. Ahora con la pandemia no llevan qué hacer porque no se a manejar un celular. Y se siguen, eh, se siguen viendo mal, señores. Y y, sus, y, y y se están jubilando se van viejos reumáticos y ya no van a tener istecal cali ni van a tener este ni van a tener nada porque no saben luchar porque dejan que chamacos bobalicones que vienen atrás empujando con las mismas mañas de los gallones sigan en, poniendo metiéndoles el de el, este en el de ese digo el dedo en la boca sí ¿Es en serio? Qué triste, y lamentable. Bueno, pues vamos a la primera nota, damas y caballeros, que aparece nata. ¡Híjole, no! Si tiene que ir a dormirse, mejor vayas a dormir, porque si no le va a doler el hígado, porque aquí es casi, casi como para que se muera uno de coraje de, de tantas tonterías. Y bueno, eh, no solo las tonterías de que, de que, de que de los políticos, sino las tonterías de la gente que debiera de estar luchando por sus derechos, por su dignidad. Pues para empezar hay que enseñarles qué es dignidad, ¿no? Pero no nos enseñaron nuestros maestros. Porque eso es así para ponerse a adjudicarse títulos. Somos buenísimos. Yo soy maestro, ¿no? Soy un profesor. Soy un humilde profesor. Estuve ahí en la escuela de pedagogía, no, maestro. Mi título dice profesor, no dice maestro. Aunque haya hecho una maestría, no puedo estar adjudicando una cosa, eso es académico. Pero ahí andamos a la hora de la lucha, a la hora de enfrentarnos a la realidad, y es donde debemos demostrar la maestría, no en las estupideces de andarse poniendo títulos que no corresponden, ¿no? ¿Cuántos profesores nos dieron clases y decimos qué bruto, qué grandeza de, de personajes, no? Y no eran más que simples profesores normalistas que tenían un nivel cultural altísimo, porque leían, estudiaban, se preparaban, este, cuánta cosa. Hay profesores que no saben ni siquiera leer, menos van a saber escribir, caray. Y menos con la formación que tienen las actuales normales. Que en tres meses haces ese curso una persona con dos dedos de frente, en tres meses te haces profesor con los cuatro, tres años que llevas ahí mal hechos, donde no estudias ni siquiera un libro completo. Ese es el nivel de los profesores, damas y goberos. Así está la cosa. Sí, bueno. Vámonos, a ver, dice aquí en este caso: pues dice Z que protestan maestros por la falta de pago, se unen a la huelga de hambre en Mexicali, será huelga de alimentos porque de hambre, pues no la dejan llegar y simple y sencillamente se ponen a engordar, como todos los que estamos ahorita asignados en las casas y no nos dejan salir por la pandemia, ¿no? Parece que nos tienen como coches en engorda, así están los profesores, no se van a dejar llegar el hambre, ¿no? Dice aquí en este caso una nota de Angélica Torres Lozano. Dice aquí, dice la maestra, fíjense cómo escribe, no, por eso tenemos los profesores que tenemos, pues ellos enseñaron a escribir a esta gente, ¿no? Dice, la maestra María de Jesús Martínez Muñoz se unió a la huelga de hambre que realizan los profesores Guadalupe Sánchez Nevarez y María verduzco en Mexicali en exigencia al pago de su finiquito. Juan Guillermo Aguilar Alonso, coordinador del Grupo de Integración Sindical de Tijuana, comentó a Z que la huelga va a ir eh, subiendo de nivel en tanto no se entreguen los finiquitos acordados. Dice aquí en este caso que están las compañeras Guadalupe Sánchez eh, Nevarez, la compañera María Verduzco y la compañera María de Jesús Martínez Muñoz. Esto va a subir de, eh, de qué? De potencia, dice, fíjate, nada más, va fíjense nada más la calipicencia y la concubinancia y coscorronés de este eh, de este eh, maestro, ¿no? que es el coordinador del grupo de integración sindical de Tijuana, pues yo creo que es del CENTE ¿no? dice fíjense nada más lo que dice Est están las compañeras Guadalupe Sánchez Nar na na Nevares, la compañera María Verduz, Verduzco y la compañera María de Jesús Martínez Muñoz y esto va a subir de potencia y hacemos responsable al gobernador del estado Jaime Buñigas Valdés de lo que pueda pasar por la vida de las compañeras, ¿no? Muy machote, pero ellas están en la huelga sin al, de alimentos y el otro allí dando las declaraciones, ¿no? Ota, no te se la pierdas, ¿no? Dice, "La huelga de hambre inició en y el lunes 22 de marzo, en el Centro Cívico para exigir el pago de los finiquitos a los maestros jubilados, que son alrededor de mil setecientos desde el 2018. Adalberto Gutiérrez Ruiz, coordinador del Grupo de Integración Sindical en Baja California, señaló que el pago fue una de las Propuestas de campaña de Bonilla Valdés. ¡Ja, ja, ja! Y esta bola de idiotas fueron a votar por ellos, ¿no? Dice, y si ahora, a meses de que termine su administración, no han visto claro. ¡Ja, ja, ja! Ni van a ver, pero él dice, se va a realizar, dice, cuando, no, dice, eh, claro, cuándo se va a realizar el pago. Mencionó que ya se están realizando protestas en Tijuana y en Senada para presionar a Bonilla Valdés. A quien digo, por favor, señores. A cumplir con, los, con lo acordado, pues, si bien el rezago es de la administración de Francisco Vega de la Madrid, él se comprometió a solucionar el problema y su administración ya casi termina y no ha resuelto nada. Hijos de eso! Acuérdense que el ZETAS, el Cente, se alió a, este, a, a, ¿cómo se llama? A Kiko Vega. Era un gobernador que estaba siendo apoyado por el partidillo de, del Vester, ¿no? El, 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 el PANAL. O sea, donde estaba toda la sección 37 y la, la sección 2, ¿no? Y bueno, ¿quién les dio a tole con el dedo? Pues el candidato que ustedes apoyaron. A, o sea, no se quejen porque se les dijo en su momento, aquí nos desgañitamos diciendo muchas veces, y no, en todos los programas que teníamos en aquel entonces, que eran un montón, ¿no? Se, y se quejaban y se quejaban, les decíamos, ahí está. Y luego empezó a entrar el profe Piceno al quite, ya tiene rato el profe Piceno, pero. Pues a la hora de la hora les está diciendo cuál es el camino, el camino es jurídico y no lo han hecho. Ah, no, quieren hacer su pancho de la huelga de hambre. Eso a quién, ¿qué le interesa a Bonilla? <laughs> Mientras él trague bien, a nadie le importa, damas y que además él ya negoció con Kiko Vega, no lo va a tocar ni con el pétalo de un billete, ¿no? ¿Para qué le hacen a loco? Y además viene de Tijuana. Bueno, tan sencillo como es. ¿A quién le importa? ¿A Kiko Vega, digo, ¿a Kiko Bonilla, ni siquiera, digo, Jaime de la Madrid, ni siquiera se la lleva aquí, ¿no? Es del, del, del cártel de los Tijuanos, no va a venir. Bueno, aquí está lo que dice esta situación. Bueno, <laughs> nada más para que ustedes se den una ligera idea, como que si a Bonilla le importaran lo que le pase a estas profesores, ¿no? Que están ahí, que a, a quién le va a importar nadie, a ninguno de ellos le importa nada de eso hombre y bueno ni modo lástima que están haciendo su su este, su, su pancho, porque no van a lograr absolutamente nada conociendo a esta basura, pues ya sabemos que se les resbala todo, vamos a que veros, esa es la triste realidad, discúlpenme ustedes, pero ahí está. Ya se los dijimos, se los dijimos, se los... odio tener la razón, pero pues se los dijimos. Aquí ha estado muchas veces el profe Piceno, hemos pasado sus clips, lo que está pasando, por qué está pasando, porque los finiquitos, cómo hay que ampararse, porque el y a ellos, sí, a los del grupo gestor sí les paga en tiempo y forma, ¿sí? Como cuando este, no les cumple con alguna situación que les envió un juez federal, como se la voltea el profe Piceno a través de los abogados y salen ganando. Pero nadie quiere ver esto, nomás se andan haciendo sus panchos. ¿Por qué? Porque a lo mejor vienen elecciones en alguna la, de las secciones. Y quieren, obviamente, meter a esa gente para lograr un puesto, un escaño. Y una vez que lo logra el tipo que movió el abarrote, ya se olvida de todos ellos y les vuelve a dar a tole con el dedo. Y ahí están todos los profesores. Es ese es el problema del magisterio. Que se pasan de bembos. Se lo estamos diciendo todo el tiempo, damas y caballeros. Ah, pero eso sí, cuando uno requiere apoyo de ustedes, ¿qué hacen? Eso es lo que pasa nadie nos apoya, ahí está la web, atascada haciendo tráfico de carnes y nadie dice nada y van gobiernos si y vienen y la misma cosa, al contrario, el último go gobernador, ¿de eh, dónde creen que surtía, su se surtía de carnes de macho nuevo este, Kiko, este Eugenio Lordi, pues de la web y la gorda Osuna Millán, pues también de la web y Kiko Vega, pues también de la web. Y ahora yo no sé quién sea el efectivo, a lo mejor es el Güero Molina, pero ahora hasta Nexos aquí con, con Alfonso Sepúlveda, ¿no? En el Congreso del Estado, que para ponerle allí la estafeta de Keta Basilio, <laughs> la gran atleta de Mexicali, oh cielos, ¿no? Por favor, por favor. Y eso es para el Salón de la Fama, ¿no? No es para un Congreso del Estado, por favor. No sean payasos. Y esa es la situación, bueno, vámonos este, aquí está esto de la, las, las huelguitas de hambre de los señores del magisterio, damas y caballeros pues ni modo, damas y señores del magisterio, que con su pan se lo coman, porque aquí se les ha dicho tantísimas veces esta situación el profe ha recorrido todos los programas de este tipo en todos lados hasta en la radio, en la televisión y cuanta cosa, y ustedes siguen en babia, pues entonces pues muéranse de hambre <laughs> digo, hambre les va a dar y esa, pues, es otro asunto, nada más que veros. Pero bueno, en fin, ese es el magisterio, el que va a educar a nuestras futuras generaciones. ¿O que ya las maleducó? Bueno, así está la cosa. Qué triste, pero así está el abarrote. Vamos a por otro lado, y fíjense, vea usted esto. Ellos son los candidatos de Morena a las diputaciones por Baja California, hijo del. Por si nos faltara más atole con el dedo, damas y caballeros, veamos aquí. Digo, claro, la, las casas de enfrente que ahora están coaligadas, pues tampoco hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Y aquí hay que checar muy bien lo que vienen siendo los candidatos independientes antes de que otra cosa ocurra. Pero tenemos que sacarle de la casta a los bajacalifornianos si es que la tenemos de alguna forma, damas y caballeros, porque no podemos seguir así. Al rato va a estar Amador Rodríguez Lozano aquí como candidato, ¿eh? Por Morena, para que ustedes y otros este ratas del PRI, del PAN y cuanta cosa, ¿no? Ya no va a estar, ya no viene Castañeda Pomposo, afortunadamente, según tengo entendido, oh cielos, y no han hecho absolutamente nada importante más que veros y ya van a ser diputados federales, oh cielos. Bueno, vamos aquí para que ustedes observen qué dice Z libre como el, este, dice una, una nota de Eduardo Andrade Uribe, dice aquí dice al igual que las candidaturas de Morena a las alcaldías de Baja California este miércoles 24 de marzo el partido en el poder dio a conocer sus postulaciones para los diputados de eh, las diputaciones federales, el delegado del comité ejecutivo nacional partidista y quien es el que decide todo porque aquí los bajacalifornianos no tienen vela en el entierro, no, este Ricardo Velázquez Mesa se encargó de dar la información sobre las aspiraciones se ubicaron a la cabeza al interior del partido para erigirse como candidatos. Dice aquí en este caso, eh, di, dice que les comparto, eh, dice aquí, este, los resultados de los distritos federales, los que tuvieron la mejor posición en los diferentes distritos de Baja California, indicó. Pues es una encuesta que ellos saben, ¿no? ¿Quién la hizo, cómo la hizo, etcétera, etcétera? Y luego ellos hacen una eh, rasuran. Este, a la, la, la gente y los mete, ¿no? Así de fácil y ya definieron, ellos mejor lo hubieran hecho por dedazo, a lo mejor hubiera sido más democrático, a, por aclamación, ¿no? Para el distrito 1 se pos posicionó al diputado local con licencia Juan Melendres Espinosa, dice <laughs> nada más, no hizo nada, mi estimado Juan Melendres, no sirvió para nada, pero ya es de diputado local, que en donde no, no hizo nada. Sí, no supo hacer nada, se va a no hacer nada como candidato federal, fíjense, ¿no? Y experiencia en en, en, en nada, nada de nada, ¿no? <laughs> Hijo del, dice para para el eh, dice para el dos Julieta Ramírez Padilla que en su casa la conocen, para el cuatro y el cinco Irma Socorro Andasola y Mario Is Ismael Moreno Gil quienes pretenden reelegirse. Para el 6, Héctor Mares Cosío. Y para el 17, Isaías Bertín Sandoval. Dice aquí, en este caso, dice que es en el caso del distrito 3. Eh, Velázquez Mesa sostuvo que es para el PT, ellos determinarán conforme a su procedimiento quién será el que sea candidato de ese distrito, tratándose del 8 es para el verde ecologista, afirmó en el caso del Partido del Trabajo el diputado local Julio César. este Julio César Vázquez Castillo refirió, eh, refirió Z que como abanderado figura Armando Leye, Reyes Ledesma quien en este caso estará contendiendo por la reelección <laughs> que paranoia ¿no? Vázquez Castillo dice, detalló que el encenadense es la propuesta, hijo, pero otra vez, en misma ocasión, es la propuesta de la coordinación del partido a nivel estatal, de manera que maneja precisamente Armando Reyes, que sea designado por el PT a nivel nacional por el método de convención. Por lo que respecta al Partido Verde Ecologista, el área de comunicación del Congreso de Baja California indicó que este, a este semanario que el diputado Fausto Gallardo García oficialmente es el abanderado para la Diputación Federal en el Distrito 8, damas y caballeros. Este cuate que tampoco ha servido para nada porque fue, primero fue eh, diputado en alianza con el PRI por el verde y ahora es diputado por el verde en alianza con el este con Morena y local y ahora va a ser a, a no a servir para nada también a ser nadador de nada de nada ¿No? A la diputación federal. Oh cielos damas y caballeros. Y es el y dígame ¿Quién de estos es es morenista? No sé, yo no veo aquí ningún morenista. Oh cielo, son los puros pipanatos y arribistas, ¿no? Así puros marinitos de empinar. Nomás para que ustedes juzguen que es por quién vamos a votar. Oh cielo, Leoncio. Bueno, esa es la propuesta. Este, ¿cómo se llama? Para los candidatos a diputados, damas y caballeros, oh cielos, pero como dicen el dicho, y si le, por si le faltaran pulgas al perro, damas y caballeros, no me hablen de mi perro que ahorita está convaleciente y ha sufrido mucho mi hermoso animalito, pero bueno, ni modo, un saludo al monino, espero que me esté escuchando y diga, wow, el Trini se lanza como los campeones. Sí, Ni si, entre otras cosas. Así de que está grave el panorama, damas y caballeros, pero bien. Por si le faltaran pulgas al perro, vamos a ver aquí la nota que nos ofrece el imparcial Vulgo la crónica de Mexicali. Porque ahora ya no sé ni cómo se llama, ¿no? O se llama la crónica o se llama el imparcial. Pero la verdad es que está un mazacote aquí el tamaño del mundo, ¿no? Dice aquí en este caso que, este, dice la la crónica que anuncia Morena sus candidaturas la, para la alcaldía en Baja California y también es en Tijuana, ¿no? Porque aquí el comité directivo estatal está en Tijuana, no te la pierdas, ¿no? Aquí Mexicali no existe para los morenacos, ¿no? Dice aquí, este, Montserrat Caballero y Norma Bustamante van por las presidencias municipales en Tijuana y Mexicali. Habráse visto tamaño extrema opción. Hijo, es un mal dormir. Que en Baja California no hay gente con capacidad. Oh cielo, Leoncio, ¿no? Este, bueno, así están las cosas. Fíjense nada más. Hijo, es su... Un... ¿Cuándo vamos a tener gente con, con dos dedos de frente, damas y caballeros, con oficio político o algo que pueda decir, caray, están poniendo gente verdaderamente de valía en Baja California? En, en la política, no en las ocurrencias, Matariler y, y Lerón, digo, lo siento mucho, pero sé que no les gusta mucho que diga este tipo de situaciones, pero la verdad nos resulta patéticamente inmejorable esta situación. <laughs> no se la pierdan, damas y caballeros. Oh cielos, el canal 66 se va a expropiar de la presidencia municipal otra vez. Oh cielos, ni modo dice aquí Tijuana, Montserrat Caballero, la diputada con licencia de la candidata de Morena para las alca la alcaldía de Tijuana anunció hoy el partido en conferencia de prensa el, el delegado del CEN de Morena, o sea el dedazo del centro, Ricardo Vel Velázquez Mesa, informó que los municipios de Playas de Rosarito en Senada buscarán la reelección Armando Leiva y Araceli Brown, dice aquí en este caso que hicieron un pésimo trabajo, y mire, sigue la guerra en contra de Alfonso Durazo, el suegro de Alfonso Durazo fue asesinado cuando lo investigaban por narcotráfico, fíjense, es tan dura la guerra, está, este, salen notas y más notas, este, pero lo dura la guerra en Sonora en contra de Durazo, ¿no? Te desacan hasta que porque tiene la nariz en medio de la cara y los pelos en la cabeza, ¿no? Bueno, así está la batalla en este caso, dice aquí, en este caso que por el municipio de Mexicali, la mejor posicionada fue Norma Bustamante, hijo de su madre. nada más. Y en Tecate se dará Edgar Darío Benítez, el abanderado. En la conferencia de prensa, Velázquez Mesa también informó sobre los candidatos a las diputaciones federales que ya dimos a conocer aquí. Oh cielo, Leoncio. Y dice: Se trata de Juan Meléndez Espinosa en el Distrito 1. Y ya lo dijimos, Julieta Ramírez. Padilla en el distrito 2, Irma Socorro, Andasol en el distrito este 4 y Mario Ismael Moreno en el distrito 5, Héctor Mares en el distrito 6, y Juan Isaí Bertín en el 7, Damas y Caballeros, supuestamente o supositoriamente de Morena, Damas y Caballeros, porque los otros son del Verde y del Partido del Trabajo. ¡Ojo oh, cielos! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su! ¡Ay, este, este para vergüenzas no gana uno! Es nada más para que, si les dan ganas de vomitar, Damas y Caballeros, tengan ahí a la mano una bolsita de plástico para que no les vaya a ocurrir porque yo ya ya está hasta ahí se almonino para allá para no vomitarlo, ¿no? Esa es la basura, damas y caballeros, que tenemos en Baja California. Y no, esperen a ver lo que trae el pripanato, ¿no? Hijos de la. No, 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 no. Sí, esto sí que es grave para matar el y herilerón, y pero esto es para morirse de no sé de qué, damas y caballeros, pero verdaderamente es, es, resulta patético, ¿eh? Patético, no decir, no sé cómo decirlo, pero más feo no se puede, ¿no? Oh, cielo, leoncio. ¿Por qué seremos tan corruptísimos, no? ¿Y cómo le vamos a ayudar al presidente con este tipo de basuras? ¿Cómo, pues? Gente que ni siquiera sabe, bueno, ni, ni, no tiene la menor idea. Dígame, ¿qué va a hacer Norma Bustamante? ¿Qué se va a llevar el Edgar para estar discutiendo todos los días sobre el inmartelidad del cangrejo, que si el moco es azul, es verde? ¡Por favor! Sí, ¿qué, qué, qué, ¿Qué estamos pensando, Marina en el Pilar, que les decía? Ay, hoy tengo ganas de ir a comer en Senada, voy a ir a comer en Senada, y en encendada deben ser esta cosa porque a mí se me corrige. Eso no es, damas y caballeros, un gobernador. A base de ocurrencias y de estupideces, por favor, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo le vamos a ayudar al presidente con esta bola de idiotas? No hay uno para hacerlo con compadre, con padre, con madre? No hay gente de capacidad en Baja California. ¿O qué diablos está sucediendo? Es patético. Es patético. Bueno, vámonos de Baja California a ver otra cosa. Oh cielos, ¿no? Y bueno, y nosotros batallando aquí con el Internet pa para no para que más nos duela, ¿no? Y no, pero esto es que esto es gravísimo, es gravísimo. ¿Cómo es que vamos a tener este a, a, ya, ya imagínense, ¿no? Este el Sopas va a estar este próximamente en el Instituto de Cultura en Chin ya se ya se eh, friqueó, como dicen esta computadora, que veros, la del Facebook, este eh, va a valer sombrilla. A ver, déjenme ver, yo creo que ya está eh, congelada, si, si no está congelada, vamos a ver si este si está funcionando. Porque yo veo aquí que ya este ya tronó esta cosa. A ver, déjeme ver. Si sí, este aquí, para ver, la transmisión, si sí, está detenida, o oh, no, se está viendo, o oh, cielos a ver, déjeme ver. Si, sí. bueno, bueno, este, a ver, no, 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 no. Si, sí, este, vamos a ver si sí, está detenido aquí, no hay nada. Le vale. bueno, en cuanto se me corta, damas y caballeros voy a tener que cortar porque aquí está detenido, oh cielo Leoncio, no sé qué voy a hacer, por qué? porque no se mueve allí esta situación, oh cielos, bueno vamos a ver si el video se sí, 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 aquí está, esto va a valer un sobrano cacahuate, damas y caballeros les sugiero que este, me detengan ahí un ratito esta situación, déjenme tumbar la máquina y volverla a iniciar porque ya se, ya se detuvo este, bueno, en fin, vámonos este, aquí y vamos a volver a poner de nuevo. Oh cielos, no les digo que el internet y todo esto está fallando y con no falla una cosa falla la otra. Caray, caray. Bueno, pero esta es una situación técnica de esta máquina que no es la primera vez que lo hace, pero bueno, vamos a ver aquí, ahí está. Vamos a ver que entre de nuevo para poder hacerlo este, esta situación. Pero bueno, mientras son peras o son manzanas, damas y caballeros, veamos esta situación. Dice aquí en esta Vamos a cambiar de tema, vámonos de estado. Dice Mexicanos contra la corrupción transfiere. Esto es el de Claudio X González, ¿no? Mexicanos contra la corrupción transfiere millones a cuatro cuentas en Suiza, damas y caballeros, para que usted considere esta parte. Fíjense, nada más. Esta es una nota de contralinea.com.mx que es periodismo de investigación, damas y caballeros. Usted entre lo mejor que puede hacer es entrar a este tipo de páginas. Sí, para que la gente, para que ellos, este, tengan visitas, de eso se trata esta esta situación, ¿no? De que ellos, este, este, estén haciendo ese periodismo y que la gente, pues, obviamente lo siga. Y vamos a ver aquí qué qué es lo que sucede, damas y caballeros. Déjenme quitarle aquí todo lo que les pueda afectar precisamente a, a esta situación. Oh cielos, ahí está entrando, a ver qué pasa más adelante, pero a ver cuánto se tarda la máquina en entrar, y lo que se tarde, bueno, en fin, vámonos a otro asunto, les decía, entonces, eh, <coughs> mexicanos contra la corrupción y la impunidad, asociación supuestamente sin fines de lucro, entre comillas, y a través de la cual el empresario Claudio X González, este digo que ni ese empresario es un sinvergüenza que está de vividor porque se supone que el papá es el mero chipocles de la compañía transnacional este ¿Cómo se llama? Este Kimberly Clark ¿No? Bueno así están las cosas con esta situación pero dice aquí que trató de frenar a este la cancelación del aeropuerto de Texcoco transfirió en siete meses más de 6.3 millones de pesos a cuentas bancarias en Suiza. Estas se ligan a tres inmobiliarias mexicanas vinculadas al mismo empresario, dice aquí entre otras cosas, nada más para que usted norme su criterio sobre esta situación. Ojo, ¿no? Y dice aquí este en este caso dice tres a tres inmobiliarias vinculadas al mismo empresario, reveló el expediente de más de Mil páginas que se integró en, eh, en el gobierno pasado contra el clan de los Claudios, dice aquí. Esto lo empezó este, Peña Nieto, ¿eh? Ojo con esta parte, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ahí está el logotipo de estas gentes que se decían que eran los hacedores de la democracia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ya saben ustedes de qué se trata esta, esta situación y cómo se había manejado, pero bueno, así está el abarrote. Bueno, dice aquí que tercera parte: dice, en solo tres meses, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad realizó 28 transferencias internacionales. Nacionales, con 6,316,276 millones mil doscientos y seis pesos con treinta centavos a cuentas bancarias en Suiza de tres inmobiliarias mexicanas vinculadas al mismo empresario fundador de esa asociación civil, Claudio X González Guajardo. ¿no? Este dice aquí que los órganos financieros y de inteligencia del Estado abrieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto un expediente clasificado como gobierno

Eh, 1.05, es decir, algo así como 1,5 centésimas, ¿no? En donde dan cuenta de la situación financiera y de las asociaciones civiles, empresas y sociedades en las que participa el hijo de Claudio X González Laporte, dueño de Kimberly Clark en México, damas y caballeros, y que bueno, dentro de ese tipo de situaciones, usted sabe cómo se maneja este abarrote, oh cielo, ¿no? Para que usted... Este, se entere de cómo está el asunto, dice, en sus declaraciones anuales presentadas por Claudio X González Guajardo, la información del SAT corresponde a solo cinco años, 2009 al 2013, se precisa que este opositor al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo ingresos anuales por 8.4 millones de pesos, de los cuales la Secretaría de Hacienda, que en ese periodo tuvo tres titulares, Agustín Carstens del 2006 al 9, Ernesto Cordero del 9 al 11 y Luis Videgairay del 12 al 16, autorizó deducciones del impuesto sobre la renta por 497.801 pesos y el ISR causa, causado fue por doce millones treinta cinco mil novecientos pesos dice aquí en la investigación que presenta este contralinea.com.mx dice la asociación civil mexicanos contra la corrupción que, que dice sin fines de lucro y goza de privilegios fiscales y se financia con donaciones, realiza importantes operaciones financieras, como por ejemplo las que hizo entre el 2 de mayo y el 19 de diciembre del 2016 al entonces Claudio X, al, opera, al ordenar 28 transferencias internacionales, de las cuales 11 se hicieron a una cuenta en Credit Suisse AG Bank del consorcio metropolitano inmobiliario SADCB por un monto de cinco millones de cinco este, millones mil eh, pesos con 20 centavos y otros 16 transferencias hechas a otras cuentas en la misma institución financiera suiza fueron para inmobiliaria Escoapa, Larca, SADCB y por un millón doscientos y cinco mil novecientos noventa y tres pesos con cuarenta centavos y una transferencia más para la cuenta bancaria Suiza de Inmobiliaria Castellanos SADCB por treinta y nueve mil quinientos noventa y este noventa tres punto pesos con 70 centavos, ¿no? Entre otras cosas. Y aquí viene toda la información relacionada con esto, damas y caballeros, para que usted lo pueda revisar con todo cuidado. Y algunos otros más datos que vienen aquí, precisamente para que este, esta es toda una información, para que usted vea que no es nada más... Aquí nomás le estamos mostrando una partecita, pero viene todo el desglose. Aquí para que usted pueda revisar detenidamente toda esta información. Y aquí está la basura, esta de Claudio X González. Oh, cielos, Leoncio. Nada más para que usted norme su criterio. Y así están las cosas. Y bueno, ni modo. Así, así lo, lo, lo estamos viendo. Y así se van a ver. <laughs> Pero pues ni modo. Este, esto es parte precisamente del juego sucio de la corrupción, ¿no? dice aquí Claudio X González el peor gobierno que ha tenido México dice aquí en, este dirigiendo sus operaciones y todas las críticas que ha lanzado y todo lo que el tipo ha hecho bueno y y pagó cientos de amparos precisamente con, con apoyado por los jueces estos cochinos precisamente para mantener esa situación de lo que viene siendo pues en este caso este todas las, las, las los trastupijes de que, de que han sido, bueno, que han podido pues en todas, en todos estos casos. Oh, cielos, ¿no? Dice aquí, entre otras cosas, este, en este caso, el, el panorama que nos pinta este, esta basura de Claudio X González. Oh, cielos. Bueno, esto está en el periódico Contralínea, por si usted tenía alguna duda, damas y caballeros, y eso es precisamente para que no pierda usted el contacto ni la noticia dijera el gran este, ¿cómo se llama? este, antes de que se me olvide, este Manuel Ramos saldamando, oh cielos, el cachetón, ¿no? Bueno, este así está la cosa que nos dejara el año pasado, este precisamente este, Manuel Ramos él decía este, este, que no, eh, no, no pierda el, eh, el contacto para que no pierda la noticia, era su frase, no, este, común. Eh, digo día con día en sus programas deportivos particularmente este tenía bueno ahí está lo que dice contralínea y no bueno ahí se los dejo damas y caballeros porque esto es importante porque si a alguien le gusta un poco conocer esto de los números y cuanta cosa pues puede hacerlo y puede investigar aquí con más este cuidado no porque porque es, 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 insisto y lo más importante es estar bien informado porque mucha gente pues nos da coraje, lo que quieran, pero pues simple y sencillamente, de todas maneras tenemos que seguir informándonos, ¿no? porque si no, pues no de nada sirve esto, ¿no? bueno, estamos hablando de que una ensalada de traidores antes de que otra cosa ocurra y este, vamos a ponerle acá el nombre del programa, ¿por qué? porque si no, vamos a perder el contacto <laughs> ¿Y cómo se llama el programa? Se llama de este, caricatura. Y estamos hoy a 24, damas y caballeres, ya. 1, 2, 3 de marzo. Híjole, ya del 2021. Oh cielos, están haciendo viejos los cerros. <laughs> bueno, en todo caso, vamos a ver si este, podemos de una vez echarlo a volar. A ver si nos da aquí. En este caso, vamos a ponerle que sí, a ver si. Eh, lo, lo, lo aceita y sí, dice aquí que hay que transmitir, vamos a ponerle que sí, a ver si ahora sí estamos este, al pie del cañón. Oh cielo, Leoncio, y parece ser que ahí va, parece ser que ahí va, y eso ya es ganancia. sí, ahí estamos, damas y caballeros. Disculpen, amigos de eh, Facebook, pero se cayó esta, este internet. Y curiosamente se nos cerró la máquina, entonces esa es una situación, eh, se quedó así de repente, ¿no? Entonces no sé qué fue lo que pasó, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo en Facebook y bueno, esta es la información que tenemos y bueno, vámonos ya, tantos buenos, ya parece bueno, 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 uno, dos, tres, probando, robando, robando, aquí, este, este, políticos, gachos, robando, robando, ¿no? Vamos a ver qué dice acá en este caso. La revista Proceso, que ya la perdimos, damas más, ya perdimos a la revista Proceso. Oh cielo, sí, ya la perdimos. Este, esta, iba muy bien, pero pues de repente se enfelipedó, ¿no? Sí, <laughs> sí, hombre, qué bárbaros, ¿no? Pero bueno, ni modo, aquí está. Y bueno, ya no sé cómo manejarla porque resulta de que nos sale una, una ¿cómo se llama? Una, una pestaña aquí. Que, que me estorba, pero bueno, aquí está. Dice en este caso que el relator de la ONU pide al gobierno mexicano respetar independencia de los jueces. Fíjense hasta dónde llega el intervencionismo. Y tanto que ha querido trabajar Andrés Manuel López Obrador con la ONU, damas y caballeros. Y la verdad es que no puede ser posible que se esté perdiendo este lo mucho con lo poco, ¿no? Y que la ONU esté este nos esté jugando el dedo en la boca. ¡Oh, cielos, qué grave está el panorama! Pero bueno, ni modo. Vamos a ver qué pasa más adelante con esta situación, pero bueno, este situaciones que no esperábamos que ocurrieran, pero ya que ya ante tanta insistencia, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, déjenme ver aquí en este caso qué es lo que eh, nos ofrece aquí, eh, dice el relator, lo que dice, ¿no? Vean ustedes nada más. Y digo, ¿para qué les digo más? aquí está precisamente esta cosa, este es el relator, ¿no?, especial Diego García Sayán, este, este judío este peruano, ¿no?, este que se, se, ha se ha caracterizado por no hacer bien las cosas, ¿no? La nota es de Juan Omar Fierro, dice aquí, entre otras cosas, dice, en este caso, vamos a ver qué tiene, aquí dice, eh, proceso, que el relator, en, el relator especial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán hizo un llamado al Gobierno Mexicano para respetar los des las decisiones judiciales de los tribunales. En referencia a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador al juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica Juan Pablo Gómez Fierro por las suspensiones que concedió a empresas particulares para dejar sin efecto la nueva ley de, de, de industria eléctrica, Lie y dice García Sayán advirtió que las autoridades mexicanas no deben confrontar a los impartidores de justicia por sus resoluciones. Este idiota no sabe que vas con un juez a pedir justicia no que tome su posicionamiento no se trata de que tome posiciones sino que asuma su responsabilidad como juzgador no o sea no vas a con el juez a que califique tu técnica jurídica vas a con el juez a pedirle justicia que revise lo que te estás diciendo, que entienda cuál es tu, el, tu queja y que entienda el espíritu de las leyes para que pueda impartir justicia, no para que te diga, es que aquí dices una cosa y se entiende otra. No, 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 no. Se trata de que entiendas, animal. Para eso vamos con un juez. Si no, pues para que Mejor que pongan máquinas jurídicas y tú metes este y, y ahí y, y que te salga cuál es la posible resolución y ya <coughs> este, la, tú sabes si la, si la presentas o no. Si no, tiene, ¿qué caso tiene ir con jueces que no sirven para, para nada? no Dice México, dice todas las instituciones públicas deben respetar la independencia de la judicatura, incluyendo el Ejecutivo. El Ejecutivo no debe efectuar intromisiones indebidas o injustificadas en los procesos judiciales, ni debe confrontar las decisiones judiciales de los tribunales, explicó el relator. O sea, se puede vender un juez a todo dar y hay que respetarlo. ¿no? y puede tener tráfico de influencias. Ah, no, pero hay que respetarlo, ¿no? No hay que juzgar esa situación, ¿no? A través de un mensaje que posteó en su cuenta de oficial del Twitter Diego Sayán García, García Sayán agregó que el juez Gómez Fierro no debe ser investigado por emitir un fallo judicial conforme a sus atribuciones. Y bueno, por eso, este, ¿cómo se llama? La Comisión Esta Interamericana de Derechos Humanos, el, el, la, el, ¿cómo, ¿cómo se llame? La porquería esa no sirve para maldita sea la cosa. Nunca ha dado nada importante. ¿no? Y este cuate viene de allí qué pena y qué vergüenza así a ese nivel aquí está este Diego García Sayán diciendo tonterías y como extranjero interviniendo en la política nacional damas y caballeros la deben de aplicar el 33 y mandarlo a la GADACHI punto ¿no? fácil y sencillo ¿no? chinos ya son las 11 de la noche damas y caballeros vámonos antes de que otra cosa ocurra o nos salga el cuco vamos a ver aquí dice aquí en este caso otra nota vamos aquí acerca de que más corrupción damas y caballeros por si nos le faltaban pulgas al perro miren ustedes aquí tenemos esta otra joya damas y caballeros joya de joyos no no creen que de otra cosa pero miren dice aquí en este caso que una, una Nota muy blanca, vean ustedes, oh, qué blancura aquí en este caso. Oh cielos, dice aquí. Dice que la, se analiza una mayor participación en la explotación de litio, dice el presidente de la República. Pero no, van a llegar estos jueces, se van a decir que litio es patrimonio de las empresas generadoras de energía, porque ellas ya dijeron que van a necesitar mucho litio y hay que vendérselo, porque si no, ¿cómo van a generar energía limpia? <laughs> Digo, así se las pasan y este juez les va a dar la suspensión definitiva para que no puedan nacionalizar el litio. Digo, así en ese nivel andamos, damas y caballeros. No crean que estoy simpleando. Esa es la triste realidad con este tipo de basura que tenemos de las disque inversiones extranjeras directas, como de, de, decía hace rato este, una tal, una gordita que salía en Televisa, que se llama Mari Carmen, quién sabe qué, de que salía con, este, con fuste y con el... Este páramo, y no me acuerdo quiénes eran. Ya cuando más entraron a la televisión empezaron a comer carnita, ya se sentían así los hacedores del mundo, ¿no? Bueno, pues esta gordita estaba diciendo que se cayó la inversión directa en México. No, espérame, se cayeron las invasiones directas en México. ¿Por qué no dices eso? O sea, eso de la inversión. En los 70 decían que una inversionista que metía 20 dólares, este un dólar por cada dólar invertido se llevaba permanentemente, cada no sé, cada, 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 cada tiempo se estaba llevando 20 dólares. Invertía en 10 y se llevaba de uno, y se llevaba al 20 por uno, pues para que, oigan, pues era un negociazo. Entonces, este por eso no había tantas inversiones en México. No, pues ahora no, no la acabamos porque los políticos llegan a decirnos que la inversión, a ver qué dijo Marina del Pilar el otro día, se reunió con los empresarios para hablar de la inversión. Pues este idiota cuando ha estudiado economía, es una abogadilla de egresada del CETIS, que hizo una maestría en la hueva C y ya con eso se siente experta en economía, no mamen. Por eso estamos tan amolados, discúlpeme el lenguaje arcaico y extrasensorial que tengo, ¿no? Ah, no, extrasensorial, no, pero si ahí a poco no, a apantalladora, ¿no? Dice aquí que México analiza la posibilidad de tener una mayor participación en la explotación de litio, metal del cual se dispone de grandes reservas en Sonora, informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dice, aquí que seguiremos revisando, dice aquí, en, entre otras cosas, ¿no? Dice. Eh, eh, seguiremos revisando la importancia para la economía de explotar este recurso natural. Puntualizó en conferencia de prensa esta mañana, donde también este Luis Arce a, a ese, Catacora, dice aquí, ¿no? sí, es, su homólogo de Bolivia, admit, admitió que precisamente la explotación y manejo de litio fue un elemento detrás del golpe de Estado en su país en el 2019, ¿no? Esto es para que nos demos cuenta de que si no cuidamos al presidente, estos malditos van a acabar con él y después vamos a decir, "Ay, sí, y yo lo apoyando, que lo apoyé." Sí, pero fuiste tan cobarde que lo apoyaste nada más atrás de la computadora, ¿no? Dice aquí, "Nos quedó claro que el objetivo económico del golpe de Estado era el control del litio", señaló el mandatario sudamericano, ¿no? Quien participó eh, de manera conjunta en, en la conferencia matutina, ¿no? Entre otras cosas, Arce también llegó de la, media, a la medianoche del martes a México para una visita oficial de dos días indicó que su administración ha reiniciado negociaciones con Alemania y otros países para el manejo del metal, del que también Bolivia posee importantes yacimientos. El control de los recursos naturales es un tema estratégico, reiteró y lo ha dicho el presidente en repetidas ocasiones, damas y caballeros. ¿Y cómo esperar que el presidente lo haga todo o no, y nos vamos a quedar sacándonos los mocos? Esa es la pregunta de los 64 mil damas y caballeros, así están las cosas, vámonos a otro asunto por si le faltaran pulgas al perro vea usted esta parte y es lo que donde yo digo que la importancia que tiene el que nos fajemos los pantalones y salgamos a la calle a apoyar al presidente y no dejarlos solitos, es que cuando dicen es que él dijo que iba a agarrar a Kiko Vega sí, pero te pregunto ¿presentaste alguna demanda en contra de Kiko Vega? Yo sí lo hice, ¿tú? Ah, ¿verdad? Esa es la triste realidad. Dice, mineras en México hacen lo que les da la gana, gracias a Carlos, a casi sin greña, Carlos, Salinas de Gortari. Este, muy agradecido. Ah, no, no, no era así, ¿no? La concerta sesión. Y aquí los tengo a toda la bola de idiotas, pensando que me van a agarrar algún día. Oh cielo, Leoncio, salúdenme al Trini. Y que se siga muriendo de coraje y esponjando. Mientras yo viviendo a gusto acá, lejos. Vamos a decir qué dice, qué dice esta nota de... Eh, Polemón, dice aquí punto mx damas y caballeros dice en la actualidad la legislación que rige a la industria minera en nuestro país es la que se aprobó durante el gobierno de casi singreña dice la cual se realizó en el en el marco de la apuesta de la de la en marcha del tratado de libre comercio de América del Norte el telecán eh, donde por eso pusieron a lupita este cómo se llama eh, Jones como eh, Miss Universo, ¿no? Para que supiéramos que estábamos jugando en ligas mayores, ya no. <laughs> Dice desde entonces, y pese a las varias modificaciones que se le han hecho, el fondo ha seguido igual. Con un claro beneficio para las empresas extractivas, de acuerdo a la entrada de la política neoliberal en México, dice aquí, entre otras cosas, que se inaugurara con Miguel de la Madrid, no crean que con Salinas de Gordari, ¿no? Dice: una nueva ley en este tema es sumamente importante, ya que México es el primer lugar de la producción en plata a nivel mundial y está entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales. Sin embargo, esto se ha logrado a costa de múltiples conflictos, dice aquí, entre otras cosas, dice aquí, actualmente nuestro país encabeza la lista de países con el mayor número de conflictos mineros en América Latina, con un total de 58 casos, de los cuales 29 parecen a, eh, pertenecen a proyectos de minas canadienses, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, dice aquí, y dice que de acuerdo con, eh, sin embargo, estos con, eh, conflictos se eh, relacionan principalmente a despojos de tierras, violaciones laborales de los mineros, afectaciones a los recursos naturales e incluso asesinatos. Tras eh, tan solo en el 2019 se reportaron 18 homicidios ligados a conflictos socioambientales y la minería fue señalada como la actividad más letal, damas y caballeros. ¡Oh cielos! Esa es la inversión directa que habla Mari Carmen, ¿no? Esa es la inversión que nos está haciendo falta, ¿no? Que vengan a saquearnos y asesinarnos, ¿no? Pues que es la inversión, es que hay que estar bien con, porque dice la calificadora and Charter, ¿no? Sí, porque todas tienen nombres en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, este es lo más triste y lo más lamentable. Oh cielo, Leoncio. Y bueno, empiezan los, las controversias y todo lo demás por todos lados. Oh cielos. bueno, en fin, así están las cosas por si usted tenía dudas al respecto o oh cielos el primer proyecto que tenemos como prioridad es hacer una casa el adulto mayor una estancia donde o sea, asista a un trabajador que no tenga en sus últimos momentos de, de su vida, quien los asista, que no tenga familiares, o teniendo familiares, pero que no se estén haciendo cargo de él, nosotros tener una estancia de esa naturaleza es un proyecto muy noble, un proyecto que todos mis compañeros la verdad que tiene muchas ilusiones para, para concretarlo. Y bien damas y caballeros, así está la situación grave, 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 grave me ahí porque ya se hace nos acabó el panorama, damas y caballeros, ya es muy noche, son las 11 de la noche con 7 minutos. Este, bueno, un saludo a todos ustedes, espero que estén muy bien, guapos siempre y sobre todo prófugos del COVID-69. ¡Oh, cielos, no! Este, dice aquí, este, dice aquí, entre otras cosas, un saludo, pues, a todos. Espero que, este, eh, eh, nos acompañen hasta el final. Ya vamos a terminar, damas y caballeros, para que no se me esponjen mucho. esponjense un poco, pero, este, parece ser que cuando estamos ya más tarde, es cuando más noticias importantes hay, pero bueno, es, ya es muy noche. Déjenme decirles aquí, entre otras cosas, que, este, eh, tenemos más notas así rapidice, rápidas para que ya se vaya usted a dormir tranquilo y no a sobresaltos. <laughs> es que está grueso el panorama aquí. Oh cielo, Leoncio, qué feo está el panorama. Panorama panorámico, dice aquí. Entre otras cosas, y como se los hemos venido diciendo, hay mucho sospechosismo aquí. Pero, pues, este, los morenos. Pues aquí no sé dónde están los morenos, la verdad se ha dicho a la gente del partido de Morena, dónde está, que hicieron, ahorita eh, tiene la gran ventaja de que está este Lupita Mora por unos tres, cuatro meses, no sé cuántos, este al frente de la presidencia municipal, pues revisando el cochinero que hizo Marina del Pilar. Por, como buena panista, pero pues ahora este va a la gubernatura, oh cielos, pero bueno, yo creo que ahí va a sufrir una tremenda derrota y es probable que la derrota se la dé este Jorge Hanrón, la verdad se ha ¿por qué? Porque a diferencia de esto, todo medio Tijuana este, admira a Jorge Hanron, punto. Y de Tijuana va, va a definir el voto, punto. Tan sencillo como eso, lamentablemente para nosotros, pero bueno, esa es la triste realidad y sería el cuarto gobernador consecutivo de Tijuana, ¿no? Y pues, porque Morena pone una basura como esta esta tipa que no lo dude ni tantito que también está involucrada en la secta esta del Nexium sino al tiempo digo a mí me han dado datos pero no tengo los elementos las pruebas como parecieron aquí está no que me encantaría no este que digo ojalá no sea así pero qué triste qué realidad la realidad que estamos viviendo y hablando de esa situación damas y caballeros vean ustedes esta situación que mucha gente este partidaria de Morena no quiere ver no se trata de que, de que simple y sencillamente este, con esto vas a afectar al presidente. No, los traidores están en Morena, lamentablemente. Lamentablemente, así es, están o, o, o bajo el nombre de Morena, pero ahí están los traidores. Y déjenme decirles: aquí está esto, dice: exhiben a Claraluz Flores con Kay Ranier, líder de Nexium. Adrián de la Garza contó que recibió de una mujer valiente este material, aunque no reveló su nombre por seguridad. Y miren, déjenme ver este aquí, porque las cosas se deben de manejar. En su tinta, como dicen en este caso, cuando haces este pul pulpo o calamar, ¿no? Se llama aquí, en este caso, Adrián de la Garza. ¿no? Vamos a ver quién es este vato. Digo, hay cosas que hay que tomar las cosas con mucho cuidado y detenimiento, ¿no? Este, este Adrián de la Garza dice aquí, ¿no? Aquí dice por separado, dice aquí. Vamos a ver quién diablos es Adrián de la Garza. En este caso, Adrián de la Garza, aquí está. Adrián de la Garza Santos dice aquí: ¿Quién es este vato? Adrián de la Garza Santos, este dice: es él. Es de Monterrey, no es un político y abogado mexicano, fue presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, y el primero en la historia de la ciudad en ser electo de forma democrática para un segundo periodo posterior inmediato. Fue también presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y Procurador General de Justicia de Nuevo León. Pero, ¿qué más tiene este cuate? Este fue presidente municipal de Monterrey, este Bram pam, pam dice aquí. Este, ¿qué más tiene aquí de qué partido gobernador, predecesor? Este es nacionalidad, partido político es del PRI. Sí, entonces este Cuate, ojo, fue compañero de partido de Clara Luz Priista y su marido Priista, pero parece ser que estaba metido en la secta y todo el que, toda la mujer que tenía relación directa con Nexión, con Ranier, era una mujer que había pasado por las armas de este tipo, según dicen ahí y las y las muchas de ellas están marcadas o tatuadas y esta se supone que está casada, pero bueno si viene de un priista de del cual partido al cual pertenecía y ha pertenecido a ella y toda su familia pues entonces qué qué, qué podemos leer aquí damas y caberos? bueno aquí dice en este caso que este según la redacción de Carmen Aristegui yo no le confío mucho a esta mujer nunca le he confiado nada es más yo en mi vida he escuchado el programa de ella porque no nunca me ha gustado la manera como aborda la, 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 la la información, pero bueno, dice aquí que la candidata de Morena, cosa que ya se sabía, no es nada nuevo, ¿no? La candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Claudia, Clau, Clara Luz Flores, se reunió hace, hace años con el líder de Nexium, Key Ranier, aunque recientemente había dicho que ella solo había acudido a unos cursos, igual que Mario Delgado, ¿eh? Dice aquí, de la organización y no tiene más que ver. No, ¿saben qué? Digan que nomás fueron a cursos, ¿no? Que no pertenecieron a la de esta. Pero ahí está, este, Emiliano Salinas, ¿no? La hermana de Emiliano Salinas y un montón de gente, ¿no? Dice en el video, hasta ahora desconocido, Clara Luz se muestra sonriente con el ahora condenado a 120 años de cárcel por convertir a mujeres en esclavas sexuales y a quien le pregunta a quien le pregunta sobre gobiernos populistas aquí en el video dice aquí entre otras cosas exhiben a Clara Luz Flores dice aquí en esta situación lo presenta obviamente esta mujer cómo se llama Carmen Aristegui particularmente y bueno dice aquí que el candidato del PRI Adrián de la Garza mostró en conferencia de prensa el material y dijo que dejaría que ese es? vamos a ver aquí esta esta basurita de este de comercial damas y caballeros antes de que otra cosa ocurra y bueno vamos a ver aquí está Precisamente esta parte vamos a ver aquí. Este sí la poder sí este sí lo podemos. Ver. Talking, and I know it's with <laughs> <laughs> so that's part of the answer to your question, but do you had other questions? <laughs> I don't want to keep on talking and I know it's with Okay. Entonces Dice aquí, precisamente en este caso, que no se puede reproducir, pero bueno, aquí vienen otros. Si usted puede entrar precisamente a Aristegui Noticias y lo puede ver, se supone que ahí le van a decir que no los puede revisar, pero aquí está precisamente esta parte. Y bueno, aquí, este Julio. Julio Astillero también entrevistó a esta mujer respecto a esta situación. Obviamente ella dijo que no había este cosas que perseguir y todo lo demás. Miren, aquí está lo que dice en este caso, dice aquí el, el candidato del PRI, Adrián de la Garza, mostró en la conferencia de prensa el material. No, de la Garza, contó que recibió de una mujer valiente entre comillas este material, aunque no reveló el nombre por seguridad. El video desmiente la versión de la propia Clara Luz Flores, quien el pasado 10 de marzo dijo a Julio Astillero que solo había tomado algunos cursos de su superación personal que impartía el grupo Nexium para para tratar de superar los tramas. Que le provocaron los 13 atentados que sufrió, oh cielo, Leoncio, así está la cosa. Y bueno, y este, eh, aquí vienen algunas otras cosas, no, bueno, eso es lo que viene aquí damas y caballeros, y esto viene, está en el portal de Noticias, donde usted lo puede ver con toda la libertad del mundo mundial, damas y caballeros, y esta es en esencia esta, esta parte importante, el, el video está bloqueado, pero si usted entra al portal de Noticias, este no pasa que le pidan que este, dé su nombre o alguna cosa así, pero bueno, ahí está, para que usted lo, lo, lo pueda eh, revisar detenidamente. Bueno, Mientras la guerra sigue en contra de Félix Salgado Macedonio y ahora hasta los consejerdos, digo entre cerdos y consejero, ¿no? Del INE. Como este Lencho Córdoba, están buscando la manera de este darle en la torre a Salgado Macedonio, porque se les ha ocurrido así que hay que partirle en su mandarín en gajos, que violador, misógino y cuanta cosa, lo cual nada de eso es cierto, pero es simple y sencillamente la guerra que se está dando. Déjenme decirles: pues fíjense que siempre parecen traidores. Y hay un segundo que incluso yo les había dicho que qué buena onda de este bato que se llama Pablo amílcar que era el segundo este en términos de preferencia después de Salgado Macedonio curiosamente seguía Pablo Amilcar que era uno de los candidatos fuertes pues ahí apareció el peinada masacristos como los traidores cuando no les dan aquí se voltean y lo primero que hacen es traicionar no cambiar de partido o para buscar otra posibilidad, sino simplemente irse de traidores. Bueno, vean ustedes esta nota de en este caso de la política online no es cualquier revista. En este caso si no es una revista de investigación y de esto obviamente hay que hay que revisar con mucho detenimiento esta situación porque eso lo grave de este tipo de eh, cómo se llama de, de de situaciones cuando este dicen no pues es que nomás lo publicó por pues lo publicó no hay un trabajo periodístico de fondo, ¿no? Y hay que revisar esto con mucho cuidado y, este, y ver quién, quién lo dice y cómo lo dice, ¿no? Ahí está. Bueno, pues aquí está esta situación, dice, es exclusivo. Pablo Amilcar ya, re, ya negocia con Astudillo para dividir el voto de Félix este, en Guerrero. Crece la división en Morena. Los empresarios piden una alianza, dice Salgado. Con menos ventaja dice aquí entre otras cosas damas y caballeros y se está manejando en esa forma y déjeme decirles aquí particularmente esta situación aquí está ustedes, una foto acá este dice Pablo Amilcar Sandoval aquí está precisamente dice el rechazo, el rechazo que levanta Félix Salgado Macedonio al interior de la 4T también se refleja en la contienda por el estado de Guerrero. Pablo Amílcar Sandoval está teniendo pu tendiendo puentes con el gobernador priista Héctor Astudillo para evitar que Salgado sea el próximo mandatario estatal. El candidato de la 4T inicia la campaña con ventaja pero ya no. Con los 15 puntos que tenía en diciembre, según las propias encuestas que trae Salgado, su ventaja sobre Mario Moreno, aspirante tricolor, ahora oscila entre los 8 y los 10 puntos. Dice aquí, dice, se estima, bueno, si alguien se quiere este, engañar, allá ellos, ¿no? Pero dice se, que se estima, no a periodicazos como vas a convertir, a cambiar las cosas, ¿no? Se estima que votarán 50% de los padrones, lo cual se traduce en 1.2 millones de votos, según el. Esta lógica, quien alcance los 700 mil votos será el próximo gobernador. Sandoval, que perdió la candidatura a manos de Salgado, estaría en condiciones de operar en favor de Moreno, dice aquí. Su accionar se suma a que el Palacio Nacional creen eh, que en Palacio Nacional creen que Pablo Amilcar, su hermana Irma Heréndira y la editorial Carmen Lira son quienes están detrás de las revelaciones de la vida escandalosa de Salgado. Pero a Andrés Manuel López Obrador lo ratifica. Hasta el momento llegará ese aval de momento. Eh, de momento es un enigma, un enigma y es muy difícil imaginar que el presidente se arriesgue al hacer, a hacer campaña en Guerrero. Con su candidato. La fortaleza indiscuti eh, indiscut eh, indiscutida de Salgado está anclada en los actores más vulnerables. El estado el estrato productivo de Guerrero, de hecho, ya está proporcionando una alianza entre Pripan y el Moco. Pripan y el Moco, no va el perderé, oh cielos, ¿no? Pues así están las cosas, damas y caballeros. No, está media, media rara la nota, pero bueno, está. Ellos hacen un periodismo más o menos valioso. Muy valioso, pero aquí siento que está muy mmm, sin embargo la información. Pero bueno, en fin, habría que este revisar. No creo que este el presidente se vaya así como dicen, sea así, sea una veleta. No, el presidente no se anda con ese tipo de cosas, con lo que les estaba diciendo los tamaños. Que sí, está campa ayudando al Estados Unidos en contra de, la, de los migrantes a favor de, de vacunas. No, hombre. Hay cosas más importantes como el caso que les decía anoche, pues hay, hay maneras de cómo deshacerse de muchas empresas corruptas, y eso allí Estados Unidos le va a ayudar un montón, y por muchas razones, y más en darle en la torre, por ejemplo, a las empresas canadienses. ¡Oh, oh cielos! No, pues si sí, oye, nadie está peleado con sus intereses. Tan sencillo como eso. Bueno, así están las cosas. Y bueno, esta es la información. Ya para irnos, damas y caballeros, déjenme decirles que tenemos. Esta nota, este que, pues ya para cerrar, ¿no? En este caso, buscando la manera y de resarcir un poquito las ocurrencias que hace la ONU en algunas ocasiones y más en este tipo de casos. Pero vamos, vamos a ver esta esta situación, nada más y caballeros aquí, eh, sobre esta este situación, déjeme aquí, tru, tru, tun, tuntun. Tun. Es que aquí me sale, me brincotea esta, esta, esta situación. Pero bueno, vamos a ver aquí. Este, hablando de situaciones y, 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 y transones bueno vamos a ver si lo podemos ubicar aquí déjeme ver así ah, 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 ah. ahí está, ahí está vamos a ver si lo podemos hacer así ahí está, a ver si aquí está Dice en este caso que la ONU dice medidas contundentes para proteger a los niños de la violencia en Internet pide, pide la ONU, dice esta nota de proceso, damas y caballeros, ya no sé si creerle a proceso o no, dice aquí entre otras cosas que este en el ámbito internacional dice el Comité sobre los Derechos de, este, de los el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas ONU llamó a los países a tomar medidas legislativas y administrativas contundentes para proteger a los menores mientras navegan por internet, damas y caballeros. Y en muchas ocasiones muchos no estaban cuidando esa parte. Pero además se van y le ponen... Ojo, eh, a ver, que ahí es donde está mucho de las tranzas de las propias redes, ¿no? que nos dicen que van a proteger. Que usted le ponga protector y con eso le está diciendo que hay una personita o hay personitas vulnerables dentro de la casa. Y las propias redes buscan la manera de involucrarse en ese sentido. Es decir, por, por eso es tan importante la manipulación que las propias redes hacen de lo que publican y no, por ejemplo, el hecho de que por decir algo, yo contrato una empresa, por ejemplo, vamos a contratar a Conecta. Y Conecta tiene sus propios mecanismos para poder evitar que la llegada de ese tipo de páginas, pero si nosotros en lugar de dejársela a la compañía de cable o de internet que estamos contratando, se la dejamos a la red social qué va a pasar? Pues la red social va a ser el mal uso de nuestro de nuestra información. Fíjense qué grave es esta parte, por eso tenemos que ser muy cuidadosos con esta situación. Dice aquí que el comité recordó a, a los estados la importancia, es decir, a los países la importancia de garantizar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en la web y emitió una serie de recomendaciones para proteger a los niños de contenidos perjudiciales y engañosos, dice aquí, en este caso. Y es por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con esta situación. Dice que en este caso que el grupo de expertos resaltó que los niños deben de ser protegidos de cualquier forma de violencia que se presente en el entorno digital, como la trata de personas, la violencia de género agresiones o ataques en línea a los, y, o los conflictos informativos, dice también subrayó la importancia de proteger la privacidad de los niños y de estos a sus padres pueden acceder y eliminar de forma sencilla de datos que son Almacenados por las autoridades o empresas privadas. Y les voy a platicar algo que pasó recientemente, pero déjenme terminar aquí. Dice aquí: toda vigilancia digital de los niños debe de respetar, debe respetar su derecho a la privacidad y nunca debe realizarse sin su consentimiento y conocimiento informado. Dijo el presidente del comité, Luis, eh, Pedernera Pedernera, así es. Dice, además, los países deben garantizar que las empresas respeten los derechos de los niños e impidan y solucionen los abusos de sus libertades relacionadas con el entorno digital, dijo. Y en este caso destacó, damas y caballeros, para que este, podamos entender este, más adecuadamente esta situación. Dice aquí, miren, este... Ay, ya se movió, está mal. Por eso es lo que me cae gordo que este, las empresas... Este, van tomando el control de nuestra, de nuestra vida, ¿no? En este caso, dice aquí, este, dice toda vigilancia digital, etcétera, etcétera. Dice: Las empresas no deben perfilar ni apuntar a los niños con fines comerciales. Tampoco utilizar la publicidad inme in in inmersiva y entornos virtuales para promover productos y servicios para los niños, dice aquí. Entre otras cosas, bueno, vale la pena aquí revisar todo esto. Si, damas y caballeros, relacionado con esta situación, pero les vuelvo a decir, aquí la situación es cómo vamos a cuidar a nuestros niños y pasó recientemente una plática que escuché estando precisamente estando precisamente en el Seguro Social. La gente llega ahí y platica. Y como estás así sin hacer nada, a veces estás acá con el celular jugando, revisando los correos o lo que tengas, pero de repente, si eres observador, te fijas en lo que está diciendo la gente. Procura monitorear lo que está pasando alrededor. Y estaba platicando una persona allí de un de algo que pasó en su casa, hablando de esta situación. Entonces dice ahí la señora que, este, que estaba hablando de que en su casa, en el trabajo del, del marido le estaban diciendo que, pues, que tenía que votar por eh, cierto partidito, ¿no? blanquiazul porque él trabajaba en el gobierno del Estado. Y dice que los chamacos, estaban hablando que los chamacos como se enteran de un montón de cosas que son a veces increíbles, las cosas que pasan de cómo los chamaquitos suelen decir algunas cosas. Entonces dice que estaba hablando, no sé si su mamá o su papá, porque ahí fue donde yo me perdí, pero no importa eso. Uno de ellos estaba hablando fanáticamente en contra del presidente López Obrador. Eso eh, es era parte del asunto. Y el niño le dijo, pero ¿por qué odias tanto al presidente si mucha gente lo ve como una persona buena? Y entonces le dice, pero, pero el que le contestó, no, no digas eso, no, sí, es, el problema es que lo odias, pero no, no, pero no, no, pero dime por qué lo odias, no nada más lo odias, dime por qué lo odias. No, que, entonces se armó una situación de diferencia de que el niño no le estaba diciendo nada más que simple y sencillamente que detectó en la persona, en la mamá o el papá, de por qué odiaba al, al presidente, que si había una razón de odio, si estaba haciendo cosas buenas. Que le dijera por cu cuáles cosas te estaba haciendo mal, como para que lo odiara y hablara tan mal de él. <laughs> y la señora dice. Es que yo no entiendo yo no entiendo a mi hija, a mi hijo, no sé. Yo me quedé así como que, espérate, tantito a ver de qué están discutiendo, ¿no? Y eso estaban platicando. Y entonces dices, ahí está, precisamente, porque muchos padres de familia pueden referir cosas que están pasando en las redes. Aquí estamos hablando del ámbito político, pero puede ser sobre algunas otras cosas. Y el chamaco, pues es una, son unas, unas esponjas. Si usted deja su teléfono y, y lo juegan con él y usted recibe algunos este, videos, como muchos amigos, que normalmente se les ocurre mandarte este, fotos y ese tipo de cosas y que revisen este tu correo, tu Facebook o lo que sea, pues se van a enterar. Entonces, ¿quién es? ¿Quién tiene la culpa? ¿La empresa o tiene la culpa tú como adulto? Entonces hay, ese es, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero bueno, hay muchas cosas que hay que revisar, damas y caballeros, para que no se pierdan en este tipo de situaciones. Un saludo a Maricela Jiménez, nos está viendo en Facebook, Álvaro Spectia. Listo de nuevo Trini. ¿Y ahora qué falló en mm, el Internet? Ya sabes cuál. Dice aquí Alejandro Maquí, saludos Triniestro desde Hueco, Texas. Oye, abusado ahí, mátane. <laughs> bueno yo les iba a pasar un video precisamente de hablando de, de, de a ver si lo tengo aquí lo lo puse a ver déjenme ver si está aquí de a ver dice aquí no está no no está entonces lo puse en dónde lo puse Oh si sí, el óleo Sí, como vamos sí, a saludo para toda, toda mi gente bonita aquí, aquí del disco, desde, Cole, desde de la Florida, Florida, mami. Y pues, mientras ¿Y ustedes duermen en este muñeca, le llegando al soldado. que vamos a perdonar. Mi gente, gente bonita, bonita un saludo para toda, toda la, la gente California, de California, California de... de, y, y pues, su, Nevada, Kansas, Tennessee, Arkansas, y pues, de la baja California norte norte, baja California sur. Sí, señor. Un problema de la misma patriniendo, ¿eh? la le pasa, chica? ¿Alabado sea. 20 pesos. Ches, liquidados, anticuados, 69. ¿Qué hago? Hacerle limpio, papá. Aquí me a una palabra. Ahí está un saludo de Alejandro McKay que anda ya aplastándole la tachuela. Hace rato nos mandó un mensaje aquí, ah, de Waco, Texas, donde anda este. Le an, anda aplastándole la tachuela duro. Allá por aquí, rumbos de este mi estimado, este, ¿cómo se llama? Este Alejandro Maquey, saludos, espero que estés muy bien, guapo siempre. Bueno, es, allí ya no hay discusión, Chiva, ahí es pura guapura. Aquí la gente que ve Calafia TV se pone guapo de la noche a la mañana y no sabe ni cómo. Bueno, así están las cosas, damas y caballeros. Vámonos porque ya nos vieron. ¿Qué más tenemos? A ver, déjenme ver acá. En este caso, con el, el caso específico. Ya me hice un, un... Ya hasta voy a hacer chicharrones con, con tanto caso, ¿no? Dice aquí Gustavo Orozco, dice aquí, a Clara Luz le sacaron su video platicando con el líder de Nexium, eh, eh, Madrazote, para Mario Delgado, que debería renunciar a la dirigencia de Morena. Lucita Palomita, saludos y bendiciones. Gustavo Orozco, ¿no? ¿De dónde salió Morenista Acabada, el jefe de la señora Bustamante? <laughs> Pues así están las cosas, no, 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 para que vean ustedes. Dice aquí pensando bien, cavada así es morenista de los infiltrados. Lo que no es, nunca va a ser, es López Obradorista. Dice es, dice aquí, mensaje está en espera de revisión. Dice aquí, este no, que, que aquí les escribí el madrazo hasta acá ya te conocen. <laughs> dice aquí en este caso dice Gustavo Orozco y por qué me lo quitaron dice ah no aquí está el rata de Tamay no figuró en la lista de morenacos para eh, eh, dipurratas dice aquí no es que él no es de Morena él es del PT el bueno es él es eh, eh, extranjero del PT ni siquiera es de Morena no este qué, qué pena y qué lástima no dice aquí Dice aquí que este mmm, dice Gustavo Orozco que los ah no es López Obradorista, Citral sí, y dice buenas noches, ya que ahora sí empezará la lucha por personas, por personas sin conocimiento político, y lo empezarán a sacarse sus trapitos sucios al sol. Y saludos a Lucita eh, Palomita, que dice nada más qué tristeza, oh cielo Leoncio, qué tristeza cómo le vamos a hacer Leoncio ante tanto advenedizo no, pues miren, más vale que votar por gente de buena voluntad, damas y caballeros hay que revisar quiénes son los candidatos ya sean independientes, incluso no registrados, pero no podemos ir a salir a votar por este tipo de basura, damas y digo, discúlpenme pero no, no es que qué formación, qué es lo que nos pueden dar, nada Nada que no sea vergüenza, qué pena y qué eh, lástima, ¿no? Pero bueno, ojalá, como siempre lo he dicho, ojalá se equivoque uno. Oh my god. Bueno, nos vemos, adiós, en la mañana a las 6 de la mañana, allí con Andrés Manuel López Obrador y los, los jugos de Álvaro Aspeitia. Saludos a todos ustedes, pórtense bien. Ya es tardísimo, ya casi nos sale el cuco, pero ni modo, ustedes tienen la culpa y el internet. Nos vemos al rato. A luego, a Bur, portense bien si pueden y si no, hagan la lucha. Adiós.